Las brujas son aquellas mujeres que llevan a cabo la práctica de la brujería y el uso de la magia. Estas, a diferencia de las anteriores leyendas, sí que existieron en la realidad y tienen un contexto histórico y social verdaderamente interesante. Pero vamos a dejar esta perspectiva a un lado y vamos a centrarnos en las brujas como seres ficticios, aquellas que vemos en las películas y series de ciencia ficción, en las novelas, en los cuentos y, bueno, en la fantasía, y como protagonistas de la noche de Halloween. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos, como siempre, en su aspecto físico. Lo que nos viene a la cabeza cuando oímos la palabra bruja es una bruja negra, una mujer generalmente anciana, aunque también pueden ser jóvenes, con un aspecto algo desmejorado, encogidas, con una piel rugosa, en algunas ocasiones de color verde, y una nariz grande que en muchos casos tiene una verruga. Su atrezo suele basarse en colores oscuros, algún tipo de sombrero o capa en algunas ocasiones y una escoba que es básicamente su medio de transporte, porque la utilizan para volar. Además de su aspecto físico, las brujas son características por llevar a cabo diferentes ritos y reuniones conocidas como aquelarres. Además, estas tenían un don para llevar a cabo el uso de la química, siendo capaces de realizar diferentes tipos de pociones. Por otra parte, también se las relaciona en algunos cuentos y en la vida real con la desaparición de niños. Bien, pues en este vídeo vamos a sacar toda la biología que existe detrás de aquello que engloba a las brujas. Una característica que es bien conocida de estas dueñas de la noche es su capacidad de vuelo sobre la escoba, algo a lo cual se le ha podido dar una explicación científica, y no precisamente desde el punto de vista de la física, sino desde la biología y más concretamente la farmacología. El vuelo de las brujas es una representación simbólica de algunas sensaciones que experimentaban las mismas debido al consumo de ciertos tipos de drogas. En sus aquelarres y ritos llevaban a cabo la elaboración de una especie de pócima o caldo denominado ungüento, en donde se añadían diferentes tipos de plantas como el estramonio, la cicuta, la mandrágora, la belladona o el beleño, junto con diferentes narcóticos como los opiáceos. Cuando tenían este ungüento preparado, lo que hacían era untárselo por diferentes partes del cuerpo donde crecía pelo. Pero además lo que hacían era untar el mismo sobre la escoba y con ella lo que hacían era frotársela o incluso introducírsela en la zona vaginal. De tal manera que el efecto de dichas drogas era mucho más rápido y mucho más intenso. Al llevar a cabo esta acción, las brujas experimentaban, entre otras cosas, la sensación de que estaban volando. Y de ahí se sacó esta metáfora de la fantasía. Todas las plantas del ungüento tienen una característica común, y es que son de la familia de las solanáceas, excepto la cicuta, que es una apiácea. Todas ellas son verdaderamente tóxicas por su contenido en alcaloides, y todas tienen en común a nivel farmacológico su acción sobre los receptores de acetilcolina, tanto muscarínicos como nicotínicos, provocando así una acción anticolinérgica, es decir, que impiden que este neurotransmisor actúe sobre su receptor. Con la explicación del efecto que producen estos tipos de droga junto con los narcóticos como los opiáceos, me refiero a que posiblemente el aspecto envejecido de las brujas no se deba simplemente a un uso de la magia o a un proceso de envejecimiento normal. Más bien que el uso continuo e indiscriminado de todos estos tipos de droga daría lugar a un desmejoramiento físico más rápido de lo normal. Así que aquí tenemos una posible razón del aspecto tan desmejorado de estos seres. Otra cosa a la que quería hacer alusión en relación al uso de la escoba y su introducción en zonas erógenas es a una práctica que llevan a cabo desde hace un tiempo algunos jóvenes. Esta práctica se basa en la introducción de tampones empapados en alcohol por orificios como la vagina o el ano, de tal manera que se consigue su absorción más rápida y su efecto más intenso. No voy a dar más información, si queréis más datos tenéis en la descripción un link donde podéis meteros y leer sobre el tema, pero básicamente lo que quería explicar con esto es que llevar a cabo diferentes tipos de prácticas de este calibre para conseguir un efecto más potente de las drogas, lo que conlleva es efectos muy perjudiciales sobre la salud, lo cual ya se ha demostrado. Pasemos a hablar de otro tema, el aspecto de las brujas. Como he dicho al principio del vídeo, una característica común es la típica verruga en la nariz o en otras partes de la cara. Las verrugas son una erupción dermatológica causada por el virus del papiloma humano. Este virus se puede contagiar de muchas maneras, entre ellas la transmisión sexual. Y es que, entre otras cosas, en los aquelarres también se realizaban orgías. Sí, es que estas reuniones eran bastante completitas, ¿sabes? Como podéis imaginar, este no es el único mecanismo de contagio, ya que las verrugas pueden aparecer de muchas formas posibles y son muy variadas, de tal manera que algunas de las causas por las que las brujas pueden tener verrugas puede ser por su modo de vida, un sistema inmunitario débil,
o incluso por contagio directo, ya que las verrugas son muy, muy contagiosas, como por ejemplo por la sangre. En cuanto al color verde de la piel, se puede dar una posible explicación y es la existencia de una enfermedad llamada clorosis. Esta se basaba en que las personas que la padecían presentaban un color pálido o verde amarillento, además de otros síntomas como la dificultad respiratoria, problemas digestivos, somnolencia o diferentes tipos de neuralgias, entre otros. En la época en la que se diagnosticó por primera vez esta supuesta enfermedad, se pensaba que era una enfermedad propia de mujeres vírgenes, mujeres embarazadas o mujeres menopáusicas. Sin embargo, esto no es más que una ideología de género errónea debido al machismo propio de la época, puesto que también se diagnosticó en niños y en hombres. La clorosis no era una enfermedad como tal, más bien se correspondía con algún tipo de anemia debido a diferentes factores como la falta de hierro, es decir, por una mala alimentación, o unas condiciones malas de higiene. No tenía nada que ver con el sexo de la persona que la padecía, sino con una diferencia social. Con el paso del tiempo se ha visto que esto no es una enfermedad en sí, más bien una disociación patológica. Ya lo dijo el doctor Marañón. Si queréis más información del tema desde el punto de vista social e histórico, os dejo el link del blog que leí en la descripción, que merece la pena leer. También hay algunos papers y referencias que podéis leeros si queréis ahondar más en el tema. Volviendo a las brujas, posiblemente ese color verde se debiera a algún tipo de clorosis o algún tipo de anemia parecida debido a las condiciones de vida que tendrían estas en algún tipo de bosque, con una mala higiene y posiblemente con una mala alimentación. Eso sin contar con el debilitamiento que tendrían por las diferentes actividades y costumbres de las mismas, que ya hemos visto anteriormente. Otra característica que podemos ver como típico en el aspecto de las brujas es el pelo, y sí, es que en los disfraces de Halloween actuales se representa una peluca de bruja con un mechón blanco. Esta no es una característica común de las brujas, más bien se corresponde con un atrezo para un disfraz de Halloween. ¿Pero podría encontrarse un caso en el que existiera un pelo así de forma natural? Pues sí, existe una condición física denominada poliosis basada en la ausencia de melanina en algunos lugares del cuerpo donde crece pelo, quedando así un parche o un mechón de pelo blanco. Esto se conoce vulgarmente como lunar y por lo general se suele encontrar en zonas como el cabello, las cejas, las pestañas o la barba. Esta no es una enfermedad, pero es un rasgo que está asociado a algunos tipos de síndromes genéticos o enfermedades como el vitíligo, lo que hace que sea un carácter hereditario en muchos casos. De hecho, se pueden encontrar familias en las que este rasgo es común. Así que si este mechón de pelo blanco fuera un rasgo común en las brujas, posiblemente podríamos atar el cabo de que existiera una relación de consanguinidad entre ellas. Es decir, que entre las diferentes brujas de los cuentos, novelas o incluso entre las brujas de verdad, existiera una relación de familia y una herencia de ciertos caracteres como por ejemplo este mechón blanco. Y esto podría explicar la relación que tienen todos estos personajes con la magia. Aunque esto no tiene por qué ser un carácter genético, más bien se corresponde con un rasgo comportamental aprendido. Es decir, que es más probable que la capacidad para hacer pócimas, ungüentos, magia o el consumo de drogas sea un carácter aprendido por el ambiente en el que se hayan criado estas personas. Otro rasgo que podemos ver en muchas brujas es el mal aspecto de su dentadura, generalmente debido a una pérdida o caída de dientes. Esto puede darse por diferentes causas como la periodontitis o las caries, ambas relacionadas con una falta de higiene bucal, lo cual puede deberse al ambiente como hemos visto con la clorosis. Aunque en el caso de la bruja del oeste del Mago de Oz, había una explicación más sencilla y es que el agua la mataba. También la caída de los dientes puede deberse al proceso de envejecimiento natural o bien a una mala alimentación en la cual tenga lugar la falta de algún tipo de nutriente. Hablando de la alimentación, debéis de saber que las brujas negras tenían una alimentación muy peculiar, basada en la sangre y en la carne de animales sacrificados. Incluso en algunas brujas, como he nombrado anteriormente, como por ejemplo la de Hansel y Gretel, se puede ver comportamientos de infanticidio y canibalismo. Y es que aunque parezca una locura, el canibalismo es un comportamiento natural que depende de diferentes condiciones ambientales, como por ejemplo la falta de alimento. Encontramos casos como por ejemplo el de la mantis religiosa hembra, que después de aparearse con el macho, se lo zampa. El canibalismo asociado al infanticidio, como es el caso de las brujas, puede darse en algunas especies de mamíferos, como los perritos de la pradera de cola negra, la marmota de vientre amarillo o el cercopiteco de cola roja. También podemos ver casos de infanticidio como mecanismo de competencia intraspecífica, es decir, entre miembros de la misma especie,
como por ejemplo en los leones. En el caso de las brujas, el infanticidio podría deberse también a un motivo cultural, y es el uso de los niños para su sacrificio y ofrenda a algún tipo de ente, energía oscura o ser superior al que adoraban. Bueno, pues nada más por hoy, espero que os haya gustado esta trilogía especial de Halloween. Ha llevado un curro increíble, tanto el montaje de vídeo, como su grabación, como la elaboración de los guiones, así que bueno, espero que lo hayáis podido disfrutar y agradecérmelo con un buen número de likes. Si queréis, que si no, no hace falta. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete, y si te ha gustado el vídeo, compártelo, porque si te ha resultado interesante, puede haber otras personas a los que a lo mejor les interese el tema de las brujas. Así que nada, si lo haces, te lo agradeceré mucho. Hasta otra.